Despacito, más ligero, más ligero, me lo pongo de sombrero. Se me cae, la levanto, si te gusta te la canto. Hola chicos y chicas de Sala Celeste, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy vamos a jugar con unas botellas sonoras. ¿Tienen ganas de ver de qué se trata esto? Bueno, entonces vamos a ir a buscar una botella y cualquier elemento que tengamos para rellenarla. Yo tengo cuatro botellas. Tengo una verde, una roja, una naranja y una violeta. Yo las pinté porque quería que descubriéramos juntos si todas estas botellas sonaban igual o si sonaban diferente. Y para eso vamos a tener que moverlas. ¿Cómo las podremos mover? ¿Las podremos sacudir? Voy a probar con la verde para ver cómo suena. ¿Cómo la podemos sacudir? ¿La podemos sacudir de arriba hacia abajo? ¡Probemos! Esto suena bastante fuerte, ¿vieron? ¿Probamos otra vez? ¡Esta tiene arroz! Vamos a ver qué descubre la roja. ¿Y esta cómo la podemos mover? Ya la movimos de arriba para abajo. Ahora la podremos mover de un costado para el otro. Veamos. ¿Sonaba igual que esta? A ver, probemos de vuelta. No, no sonaban igual, miren. ¿Y esta? Tenía arroz y esta tenía pequeñas piezas metálicas, por eso sonaba más fuerte que la verde que tenía arroz. Vamos a probar qué tiene la naranja. Ya probamos de arriba abajo y de un lado para el otro. ¿Cómo podemos moverlas ahora esta? ¿Podemos sacudirla rápido? Probemos. ¿Escuchan? Esta suena mucho más suave que la verde y la roja. ¿Saben por qué? Porque esta naranja tiene polenta. Entonces suena más suavecito que la roja y la verde. Por último tenemos la violeta. Ya probamos sacudiéndola rápido de arriba abajo y de un costado al otro. ¿Podemos probar moviéndola en forma de círculo? A ver. ¿Escucharon? Porque este también suena muy suavecito. Esta violeta tiene pedazos de cartón. ¿Vieron cómo estas cuatro botellas tenían objetos diferentes y sus sonidos también eran diferentes? ¿A ustedes cuál les gustó más? A mí particularmente me gustó la naranja. ¿Y saben por qué? Porque me dio una idea. Podemos acompañar el sonido de esta botella con una canción. ¿Me ayudan a cantarla? Esta canción dice así. Parado mira un elefante, se necesita un chupete gigante, un sonajero de coco y saber cantar. Para dormir, para dormir a un elefante, para dormir, para dormir a un elefante. Si se despierta de noche, sácalo a pasear en coche. Si se despierta de madrugada, acomódale bien la almohada. Para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir a un elefante. Y aprovechando que este elefante se durmió, yo los voy a despedir. Les mando un montón de besos y nos vemos en la próxima actividad.